connection or are we ready to go? I think we are ready to go. I will just say for the one who would like the translation, you have at the bottom of your screen an icon interpretation. You click on the icon and you choose the language. Vous avez en bas de votre écran une icône interprétation. Vous cliquez sur interprétation et vous choisissez la langue. Si vous ne voyez pas l'icône, vous cliquez sur les trois petits points blancs du menu et vous avez interprétation. Thank you very much indeed. And muchísimas gracias. Pleasure to welcome you. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta primera cita, la primera de una serie de webinarios para hablar sobre el cuidado de la salud y de la espiritualidad de nuestros miembros que están envejeciendo. Gracias también a la Fundación. Some parts of the world, or very late evening in other parts, is divided into 5 sections. We will have... Estamos conectadas desde diferentes partes del mundo. Tendremos una primera introducción de parte de la hermana Jane, quien nos hablará en nombre de la Fundación Hilton, el padre Tom, quien nos ayudará a analizar las tendencias relativas a las hermanas y la edad del envejecimiento. Y luego algunas ponentes con preguntas y respuestas. Y luego se les pedirá brindarnos unos datos importantes para nosotros. Entonces, a mí me corresponde moderar este encuentro. Yo soy Pat Murray, soy secretaria ejecutiva de la Unión Internacional de Superioras Generales y quisiera tan solo decirles que de tener cualquier pregunta mientras seguimos con estas sesiones, las podrán escribir en el chat. To shape our second webinar. When we look at your questions, the biographies of the various speakers will be available in detail, as will a recording of this session. So we would begin now with the opening prayer, which was prepared by... Ahora pasamos a la oración preparada por nuestra hermana Silvia Kagulura de Zambia. Empecemos con la oración entonces. Gracias, Pat. Quisiera invitarlas ahora a rezar, a colocarnos en la presencia del Señor y de todas aquellas personas, hermanas que están envejeciendo y por las que nos reunimos hoy. Las tantas personas que nos han bendecido con sus vidas. Holy Spirit, guide my vision, help me see. Always Jesus, ever Jesus Christ in all.
And that prayer places us. Esta oración nos coloca en el contexto de la presencia del Señor mientras procedemos con nuestra sesión. Y quisiera empezar presentando a la hermana Jane. Wakayu, que trabaja con el departamento de Coral Hilton Foundation. Ella se ocupa de los presupuestos, de los contratos y de la implementación de las políticas de gestión. La hermana Jane se supervisa las actividades de desarrollo y evaluación. De las subvenciones y nos ayuda con las religiosas a nivel global, promoviendo la capacidad de las hermanas en todo el mundo en apoyarse mutuamente y también apoyar a la comunidad global. También apoya la eficacia de las escuelas católicas en la Archidiócesis de Los Ángeles. Tiene una biografía muy larga, pero les dejaré leerla por su cuenta en un momento. Sé que es muy temprano en la mañana en Los Ángeles, pero ella está apoyando muchísimo a las hermanas católicas de todo el mundo a través de muchos programas. Gracias, hermana Jane. Bienvenida aquí hoy para apoyarnos en esta iniciativa relativamente al futuro de los cuidados para nuestros miembros que están envejeciendo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, hermana Pat, por esta presentación estupenda. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde se esté conectando en el mundo. Muchísimas gracias, hermanas, por estar aquí hoy. Esto demuestra cómo la cuestión del cuidado de los miembros ancianos es central para ustedes. Yo formo parte de las Pequeñas Hermanas de San Francisco y trabajo como vicepresidenta en el marco de la Catholic Sister Initiatives de la Coral Hilton Foundation. Quisiera empezar compartiendo con ustedes algo de nuestra historia. En 1946, Coral Hilton fue fundó esta fundación por haber sido criado, ¿no?, educado por algunas hermanas. Así que nosotras estamos aquí para brindar un apoyo a los más vulnerables. Y en su testamento, el señor Hilton dio instrucciones a la fundación para brindar ayuda a las hermanas que dedican su amor y su vida al bien de la humanidad. Así que la calidad de la vida de las hermanas católicas es un pilar fundamental para nuestra fundación. Y esta fundación ayuda a garantizar una calidad de la vida decente para nuestras hermanas. Antes que nada, ayudando para el desarrollo de la capacidad de las hermanas para mejorar la gestión de sus congregaciones y sus ministerios, reforzando los servicios de las congregaciones para la salud y el bienestar de las hermanas, y son tan esenciales para que puedan seguir realizando el trabajo extraordinariamente difícil que llevan a cabo. Y luego fortalecer la formación permanente en las congregaciones, que es esencial para la vitalidad de la vida espiritual, el bienestar, que es el corazón de lo que significa ser una mujer religiosa. Apoyamos también la creación de redes entre las hermanas centradas en sus ministerios, sus voces para la incidencia política, la vida de sus comunidades, para romper los hilos, el aislamiento
y asegurar que las hermanas de todo el mundo puedan aprender y apoyarse mutuamente, contribuyendo al crecimiento y la excelencia de los ministerios de las hermanas al servicio de quienes viven en circunstancias muy desfavorecidas. Así que nosotras apoyamos todos estos esfuerzos en el marco de estrategias definidas. Y una de las estrategias fundamentales es la de que vamos a hablar hoy, que se refiere al cuidado de los miembros mayores. Como dijo el Papa Francisco, las personas mayores son un tesoro para nuestra sociedad. Nuestras hermanas ancianas suponen un tesoro para todas y cada una de nosotras. Piénsalo, hermanas. Nuestras hermanas más ancianas han dedicado su vida a los demás, brindando un cuidado pastoral y cuidados en general. Y nuestras hermanas ancianas futuras, es decir, nosotras, necesitan nuestros cuidados. ¿Cómo podemos garantizar una vida decente para nuestras hermanas cuando lleguen a sus años, a su edad anciana, mayor, cansadas, fatigadas después de años de servicio? ¿Cómo podemos asegurar que nuestras congregaciones tengan la capacidad financiera y física para proporcionar esa vida digna y la fuerza interna y el apoyo para proporcionar a las hermanas mayores una compañía intergeneracional e intercultural, un apoyo espiritual, formación continua en sus años crepusculares? Estamos juntos en este camino. Algunas congregaciones ya están afrontando esta situación y nosotras necesitaremos cada vez más apoyo de nuestras hermanas. Y en los Salmos leemos 70 es la suma de nuestros años, u 80 si somos fuertes. Las hermanas católicas son fuertes, en efecto, y muchas llegan a los 80, 90, incluso 100 años. La Unión Internacional de Superioras Generales y la Iniciativa para las Hermanas Católicas de la Fundación Hilton se han unido para brindar esta serie de seminarios web en dos partes con el fin de iniciar conversaciones globales sobre el cuidado de calidad de las personas mayores para garantizar el bienestar físico, espiritual, psicológico y emocional de las religiosas. Queremos promover el aprendizaje cruzado para aquellos en Occidente que han plantado la semilla y cosechando la planificación adecuada, y aquellos en otros continentes donde la semilla de la planificación para las hermanas mayores debe comenzar a ser sembrada. Queremos empezar a sacar a luz y comprender las preguntas, identificar las congregaciones que han desarrollado respuestas, discutir cómo esos modelos podrían adaptarse a las necesidades propias de cada congregación. Tal vez encontremos respuestas y juntos desarrollemos algunas soluciones. Esta conversación es un diálogo para compartir experiencias, necesidades y perspectivas. Así que las invito a plantear sus preguntas. Hablen de sus necesidades y preocupaciones. Esperamos brindar también nuevos enfoques. Yo les recuerdo la invitación del Papa Francisco en 2014. To the present with passion and to the future with hope. Preparing for that future is one of our greatest blessings for our elderly sisters. Today, we start that journey of preparing the future together. Que se preparen para un futuro juntos. Una parte de esto ya ha sido explicada porque tendremos un diálogo en dos partes. Primero, una presentación de la tendencia de los datos actuales para entender dónde estamos y hacia dónde vamos, y luego un panel para una discusión con las hermanas sobre un camino para cuidados de calidad para las hermanas mayores. Nosotras tenemos el privilegio de tener expertos en la recopilación de datos. El padre Tom es un párroco en la diócesis de Charlotte.
en Carolina del Sur, está licenciado en filosofía a la St. Louis University, tiene una maestría conseguida en la Universidad de Loyola de Chicago, una licencia magistral, y antes de ser director ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada, el padre Tom ha sido secretario y socio de la Jesuit Conference de Estados Unidos. Antes de eso, el padre Tom fue director de formación y estudios de los jesuitas de Estados Unidos durante 9 años y tiene una experiencia práctica, un conocimiento práctico de las necesidades de una comunidad religiosa. Así que bienvenido, padre Tom. Esperamos escuchar su presentación. Gracias. Thank you very much, Sister Jane. I'm trying to share. Gracias, hermana Jane. Estoy intentando compartir mi pantalla. It's not coming up. We can see the presentation. You just to oh, you can. Podemos ver la presentación. Puede seguir, padre. Presentation mode. There it is. Airships. Yep. Okay, thank you very much. Ahí va la presentación. Muchísimas gracias. Gracias por su presentación, hermana James. El CARA ha estado trabajando sobre este tema durante muchísimos años, por lo menos en los últimos 10 años. Así que hemos hecho mucha investigación y seguimos haciéndolo en América del Norte y en todo el mundo. De momento, las tendencias se refieren a investigaciones implicando a hermanas de América Latina, África y Asia Austral. Lo que quisiera subrayar es que las investigaciones sociales que estamos llevando a cabo nos muestran lo importante que es reconocer que los datos tan solo nos brindan unas indicaciones, a lo mejor conectadas con un momento determinado. Una de las cosas a recordar es que la vida religiosa tiene una larga historia. Han sido momentos en que la vida religiosa ha aumentado su presencia, otros momentos en los que su presencia ha sido más limitada. Así que hay una suerte de ciclo que se repite, digamos, a lo largo de la historia de cara a la vida religiosa. La vida religiosa y sus miembros aumenta y disminuye dependiendo del marco político, los cambios demográficos, económicos, las necesidades diferentes. Otra característica a recordar es que las comunidades religiosas comprenden, incluyen a muchas generaciones y personas diferentes, así que evidentemente podemos aprender de los más jóvenes, llegando incluso a personas con 100 años de edad. Hay muy pocos grupos en el mundo que consiguen incluir a tantas generaciones en su seno, así que sería algo raro, ¿no?, si las comunidades religiosas locales, sobre todo en el marco de comunidades más pequeñas, que reúnen a más generaciones bajo el mismo techo. Aquí va un gráfico tomado de las estadísticas de nuestra iglesia publicadas por el Vaticano todos los años, donde y si analizamos estos datos, hay que recordar que los datos del Vaticano no siempre son los más actualizados. Sin embargo, son los datos mejores que tenemos a disposición para analizar la situación de la presencia religiosa a nivel global. Así que lo que vemos aquí, y aquí pasamos de 1999 a 2019,
pasando por 2009 en las diferentes regiones del mundo. Y podemos ver que ha habido una disminución importante en el número de las religiosas en Europa, que han pasado de 374 a mucho menos en pocos años. En Norteamérica pasamos de 151.000 a 50.000. Una disminución también en Latinoamérica, pasamos de 89.000 a 65.000. Así que, como pueden ver, en todas las regiones del mundo ha habido una disminución increíble en el número de religiosas. Y en cuanto a las religiosas de votos temporales o perpetuos, en cambio, hay un crecimiento en otras regiones del mundo, sobre todo en África, donde el número de hermanas ha pasado de 51.000 a más de 77.000, igual en Asia Oriental y Austral, donde pasamos de 130.000 hermanas a 170.000. Ha habido un crecimiento increíble en el número de hermanas. En general, el número de hermanas en el mundo a nivel global ha disminuido debido a la disminución en Europa y en África del Norte. Otra forma para analizar la cuestión de la vida religiosa sobre la base del lugar en el que nos encontremos es pensar también en los católicos muy jóvenes, ¿no? Considerando la proporción de los jóvenes católicos, podríamos analizar la situación de la misma manera. A partir de los datos del Vaticano, por ejemplo, tenemos el número de niños bautizados cada 1000 católicos por región. Lo que impacta aquí es cómo los jóvenes católicos son constantes en todas las zonas, en todas las áreas, pero podemos apreciar una disminución en todas las regiones de 1999 a 2019. Así que sabemos que la población mundial, es decir, no está disminuyendo el número total, pero la tendencia está disminuyendo. Y por ello tenemos una proporción inferior que serán potenciales vocaciones para el futuro. Aquí podemos apreciar una disminución en Europa, en América del Norte, pero también en África, en Centroamérica, en Asia, en el número de católicos muy jóvenes presentes. Así que tenemos que recordar este dato, como tenemos, al igual tenemos una experiencia de grandes vocaciones en los últimos 20 años que no veremos en el futuro, o por lo menos en los próximos 20 años. Y esto sobre todo porque la población de jóvenes católicos ya no será tan numerosa. La asociación en la que trabajo se está enfocando en este tema con muchas congregaciones. Aquí podemos ver cuatro áreas en asociaciones que trabajan con hermanas en Kenia, en Uganda, en Nigeria, etcétera. Pero aquí analizaremos cuatro países específicos, algunas de las diferencias entre las hermanas de los diferentes países. Así que antes que nada analizamos el número de institutos por país. En Kenia hay más o menos 150, en México 295, en Estados Unidos 523 institutos y en Vietnam hay 204. Así que en cada país tenemos una diferencia numérica de institutos realmente notable. Y lo mismo si analizamos el número de casas religiosas por comunidad. En Kenia tenemos 654, en México 2.777, en Estados Unidos tenemos
7.568 y en Vietnam tenemos 563 casas. Y esto nos habla de una gran diferencia, ¿no? De cara a la expansión. Y de la distribución de las hermanas en determinadas áreas. En Vietnam tendremos una comunidad más amplia que tendrá también un número más amplio de hermanas en cada centro, con 40 o más hermanas. Así que este contraste será incluso más visible en Estados Unidos, donde en promedio tendrán las comunidades 5 o 6 miembros. Así que el total del número de hermanas para cada país es también muy significativo. En estos 4 países podemos apreciar un número muy elevado de hermanas. En Kenia tenemos 7.625, en México 25.561, en Estados Unidos 41.000. Y en Vietnam, 24.000 hermanas. Un factor fundamental, sobre todo a la hora de analizar el cuidado de los miembros mayores, es entender cuáles son los desafíos, ¿no?, que cambian dependiendo de cada del instituto del que se habla. Para los institutos más pequeños hay diferencias sustanciales. En Kenia, más o menos el 75% de las hermanas de institutos religiosos tiene más de 100 miembros. En México, el 39%, en Estados Unidos, el 31%, y en Vietnam, el 50% de comunidades, de institutos, perdón, con más de 100 miembros. Así que los desafíos serán diferentes, evidentemente. Y las comunidades con menos de 100 miembros tendrán que encarar desafíos diferentes. Ellas, de hecho, representan las 2/3 partes de la vida religiosa en estos países y son un número bastante reducido. Así que será más difícil afrontar determinados desafíos. Si analizamos la proporción de hermanas con más de 70 años, pues este es un dato difícil de comprender porque los datos no han sido recopilados de forma eficaz o no están actualizados, pero podemos decir que en Kenia más o menos el 20% de las hermanas tendrá más de 70 años. En México, el 39%, en Estados Unidos, el 76%, en Vietnam, menos del 10%. Así que habrá una mayoría de hermanas mayores y en Vietnam, en cambio, menos del 10%, tendremos menos del 10% de hermanas con más de 70 años. Así que el factor edad en cada país puede ser muy, muy variado y así varían los desafíos. Así que esta realidad es tan solo una fotografía general, digamos, de los datos que hemos recopilado. ¿Pero qué significa esto para nosotros? ¿Qué aprendemos de estos datos que hemos recopilado? Ahora, el año pasado, el CARA creó varios grupos de trabajo con los superiores generales de Estados Unidos. Nuestros socios en Nairobi hicieron igual con los superiores mayores de Kenia, así como en México se hizo lo mismo. Entonces, cuando tomamos notas sobre la base del trabajo hecho con los superiores generales, nos sorprendió ver que independientemente del país, lo que surgía era la misma preocupación y los mismos temas. Primero, velar por el bienestar general de los miembros ancianos y enfermos. El segundo,
financiar las necesidades de las congregaciones. Y por estas necesidades fundamentales, la preocupación principal era la de brindar una atención médica de calidad a las hermanas, especialmente para satisfacer las necesidades de las hermanas que sufren de demencia. Se trata de desafíos especiales que tenemos que encarar, pero teníamos que encontrar estructuras también en las que las hermanas enfermas podían vivir sin estar aisladas de sus comunidades y de sus familias. Así que se trata de cuidar de las ancianas significa ayudarlas a guardar los vínculos con su propia familia y luego proporcionar una atención de salud mental de calidad y también satisfacer las necesidades emotivas y espirituales de las hermanas, porque a lo mejor no pueden caminar, pero eso significa que su vida intelectual o espiritual se acabó también, ¿no? Así que, ¿cómo podemos afrontar estos temas si no somos capaces de hacerlas participar de forma directa y activa? Otro desafío común es contratar buen personal sanitario calificado. Y los temas que han aflorado en Estados Unidos, en Kenia y en México son áreas comunes. Hemos pedido a los líderes de estos grupos sugerir unas soluciones para afrontar estos problemas. Y lo primero que dijeron fue contratar al personal adecuado para asistir a las líderes y cuidar de los miembros. Así que hay que contratar a personas formadas que puedan apoyar, asistir a hermanas enfermas o con demencia o que no pueden caminar, moverse y reunir a las hermanas enfermas en la misma estructura que se ocupe también de los casos terminales con cuidados paliativos. Así que se han empezado colaboraciones con otras congregaciones para compartir un centro de atención residencial, lo que hace hincapié en la preocupación fundamental que si nuestra opción es la de tener a nuestras hermanas enfermas en estructuras diocesanas, puede suponer un gran estrés, ¿no? Pasar a vivir a otro lugar solas, porque esto, digamos, rompe el orden natural de la vida religiosa mundial, es decir, la comunidad, vivir en comunidad. Así que, ¿cómo podemos brindar estructuras en las que las hermanas puedan seguir con sus rutinas cotidianas, donde puedan recibir los cuidados que necesitan? Y luego colaborar también con organizaciones externas, crear partenariados, colaboraciones para encontrar esta estructura. Y luego colaborar con organizaciones como las universidades locales, lo que es especialmente importante a la hora de analizar la vida espiritual e intelectual de las hermanas. ¿Cómo podemos seguir implicándolas, estimulando su curiosidad intelectual para que sepan lo que está pasando en el mundo, implicarlas en diferentes actividades? En cuanto al segundo tema, financiar las necesidades generales de la congregación, hemos descubierto que eso va de la mano con los desafíos relativos a la salud, ¿no? Hay desafíos relativos a la salud y desafíos financieros. Y aquí es muy importante la planificación antes de que la congregación ya no pueda gestionar estas necesidades. Muchos superiores nos han dicho, me hubiera gustado saberlo antes, porque
ahora es más difícil para nosotros afrontar estos desafíos y luego satisfacer, cubrir los gastos sanitarios a corto y largo plazo. Es necesario en el corto plazo tener los medicamentos necesarios para las hermanas y estructuras sanitarias accesibles para las hermanas ancianas que están en sus sillas de ruedas. Para que las hermanas puedan vivir cómodas en estos centros. Y luego financiar operaciones de la congregación a corto y largo plazo. A menudo las congregaciones no consiguen definir sus posibilidades para financiar sus actividades, pero la planificación financiera hace que las cosas sean más fáciles en medio de costes inesperados. Además, está también la cuestión de la planificación financiera, como decía, en medio de costes inesperados. Podemos ya empezar a sanar las cuestiones financieras más urgentes, intentar restaurar el equilibrio. El último punto se refiere a una gestión adecuada. Algunas congregaciones tenían propiedades inutilizadas, así como fondos de tierra que abandonados y que en cambio se pudieran utilizar para algo diferente. Así que la gestión de las propiedades es importante. Eso fue sugerido por los superiores generales de Kenia, Estados Unidos y México. Han sugerido algunas soluciones. Por ejemplo, la colaboración con otras instituciones. Esto puede darse en muchas congregaciones, pero cada congregación puede intentar empezar a trabajar sola en esto. Pero la colaboración es muy importante. A nivel práctico, una necesidad importante es la de contratar a un gestor de negocios para la congregación. Alguien que tenga una experiencia profesional, competencias profesionales para gestionar los asuntos económicos de la congregación y luego aprender a estimar y planificar mejor los costes asociados al uso de instalaciones de atención externas. Y hay que planificar de antemano, ¿no?, cómo utilizar los recursos a disposición. Y luego, por último, formar un comité financiero para asesorar a los líderes, a las líderes de la congregación misma. Es decir, la necesidad de involucrar a expertos profesionales que nos ayuden a planificar la parte financiera y los recursos a disposición para que cuando sea necesario hacer una planificación a 5 o 10 años, tendremos unas pautas a disposición. Ahora, igual de importante, analizando este marco, estos desafíos, es importante no pasar por alto las voces de las hermanas más jóvenes. Lo que vemos aquí son las voces de Estados Unidos. Recientemente hemos llevado a cabo estudio con más de 3.000 hermanas jóvenes de todos los Estados Unidos y les preguntamos por sus expectativas y esperanzas. Y fue muy bello escuchar que los miembros más jóvenes de las congregaciones que están heredando estos desafíos, que sus esperanzas y expectativas para los próximos 10 años es un aumento de la misión y de la identidad de sus institutos. Quieren
anticipar con entusiasmo la evolución de la vida religiosa en los próximos 10 años y esperan una mayor colaboración entre generaciones. Los miembros más jóvenes, además, están deseosos de ir más allá de la disminución y de ampliar la misión de su instituto hacia nuevas vías, nuevos ministerios. Y al mismo tiempo se sienten atraídos por volver a las raíces de su instituto y recuperar el sentido de su carisma original. Y estos miembros jóvenes quieren vivir el carisma de una forma más vibrante, con un mayor esfuerzo por vivir en solidaridad con los pobres y los marginados. Pero reconocen también que la corresponsabilidad implica desprenderse a veces de los edificios vacíos, de las propiedades infrautilizadas, de las instituciones patrocinadas, para vivir con mayor sencillez, utilizando los recursos humanos y materiales en beneficio de los más necesitados. Tenemos que prestar atención a la voz de los miembros más jóvenes. Sus voces, sus preocupaciones tienen que inspirarnos. Así que esta ha sido tan solo una fotografía, ¿no? Una presentación muy rápida, porque tenemos datos procedentes de todos los países del mundo. Y seguimos trabajando sobre estos datos. Pero estas son tan solo algunas preguntas sobre las que razonar de cara a nuestros desafíos. A nivel práctico, ¿cuáles son para los institutos religiosos y sus miembros más ancianos las necesidades físicas? ¿Cuáles son sus necesidades físicas? Sillas de ruedas, el acceso a los servicios sanitarios, una ayuda cotidiana, sus necesidades espirituales como hermanas mayores, ¿no? A veces no pueden caminar, no se pueden mover, pero no significa que ya no soy capaz de trabajar en la misión rezando. La vida espiritual sigue siendo rica y enriquecedora, y hay que alimentarla. Las hermanas tienen que estar en condiciones como para alimentar su vida espiritual. ¿Y cuáles son las necesidades de compromiso con la comunidad? ¿Cómo pueden los miembros más ancianos de movilidad reducida, que ya físicamente no pueden ser activos, cómo pueden participar en nuestras actividades, en la misión de la comunidad, en el trabajo pastoral? Tenemos que ser muy creativos en este sentido, ¿no? Para entender cómo implicar a las hermanas, porque todos tomamos nuestros votos religiosos, nos comprometemos por la vida en esta misión. Así que, ¿cómo podemos ayudarnos mutuamente para alcanzar este objetivo? Incluso, ¿no? En nuestros años, cuando envejecemos. ¿Y cuáles son las necesidades financieras? ¿Cómo se pueden desarrollar nuestros recursos de forma mejor para el futuro? Así que muchísimas gracias, hermana Jane, hermana Pat. Y ahora le cedo la palabra a nuestra moderadora, por si hay comentarios o observaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Padre Tom, por esta presentación que realmente nos ayuda a entender, ¿no?, las tendencias, los desafíos, la reflexión de los superiores mayores y de los superiores y las generales. Reconocemos que las necesidades de las hermanas mayores son enormes y hay que iniciar a planificar para el futuro. Lo que más me ha tocado ha sido la reflexión de las hermanas más jóvenes hacia el final, ¿no? Y subrayé una frase cuando decían que los miembros, independientemente de su edad, quieren estar implicadas a la luz de del carisma de una forma vibrante.
Nosotras como mujeres religiosas tenemos el deseo de vivir nuestro carisma de una forma vibrante, apoyadas incluso de forma práctica para gestionarlo, para que todas podamos hacerlo, sobre todo no por el bien de las hermanas ancianas. Ahora vamos a postergar los comentarios y las preguntas a la sesión de preguntas y respuestas. Y gracias por crear el marco de esta conversación. Ahora quisiera hablar de la hermana Shoban, quien trabaja en Gran Bretaña con la hermana Margaret de la India y la hermana Carol Sin de Estados Unidos. Para ellas son tres mujeres extraordinarias con un bagaje increíble en diferentes sectores. La hermana Carol es una hermana de San José, de Chestnut Hill, Filadelfia, es directora ejecutiva de la Leadership Conference of Women Religious de Estados Unidos. La hermana Shoban es una hermana del Sagrado Corazón de Jesús y María. Es enfermera profesional, licenciada en teología, tiene un diploma también en cuidados para la demencia. Y finalmente, la hermana Inmala es superiora general de la Congregación del Carmelo Apostólico, presidenta nacional de la Conferencia de Religiosas de la India. Así que ya podemos empezar nuestra conversación todas juntas para explorar, para profundizar algunos aspectos de este tema importantes para este webinar. Somos muchas, ¿eh? Somos 467 personas, lo que nos demuestra lo importante que son estos temas para todos nosotros. Una primera pregunta, a ver. Analizando y considerando las hermanas que están envejeciendo, cuando todos nosotros envejecemos, ¿cuál es el desafío principal a nivel físico y mental para una congregación? Voy a empezar por la hermana Shoban para que empiece nuestra reflexión. Gracias, hermana Pat, por la invitación a estar con ustedes esta tarde. Bueno, a partir de mi experiencia, las hermanas más ancianas viven en condiciones sanitarias comunes a todos los pacientes, pero nosotras tenemos también otros desafíos a afrontar específicos de la vida religiosa. Y las hermanas que viven en las comunidades pueden sentirse más solas. Quizás a veces sufren por el aislamiento de sus familias, sufren incluso en el marco de sus comunidades. Su salud tiene un impacto importante en su vida intelectual también. Y las comunidades tienen que cuidar de aquellos miembros frágiles desde el punto de vista físico, cognitivo, y cuidar de las hermanas, porque hoy en día las hermanas tienen muchos problemas, hay muchos problemas de salud o los tiempos de espera para los hospitales. Son problemas comunes a todos, cuestiones relativas al transporte, a quién las puede acompañar a ver al médico, o el rechazo a recibir algunos tratamientos, el miedo a la muerte. Y son desafíos para las comunidades, ¿no? Porque también se necesitan cuidados físicos para las hermanas ancianas. Pensemos también en el
acceso a los cuidados en las diferentes comunidades. Por ejemplo, aquí en el Reino Unido está a disposición muchas opciones, pero no es así en todo el mundo. Y luego están los problemas financieros, problemas relativos a, la a las estructuras a disposición, la dificultad en la supervisión del personal que no tiene experiencia de vida religiosa y tienen tan solo su bagaje secular. Y luego las expectativas de cara a la ocupación de las hermanas. A veces las hermanas se sienten dejadas solas o descuidadas. Así que hay que razonar sobre cómo mejorar estos aspectos en las comunidades a través del diálogo. Es importante que las hermanas tengan acceso a la misión, que se impliquen en las misiones a través de la oración, acompañando con sus oraciones a las hermanas más jóvenes. Sisters may return to a certain country because their families are nearer them, but that's not always a provision and not always. La soledad también es una cuestión fundamental para las hermanas ancianas, este sentido de aislamiento. Y las hermanas más ancianas a veces quisieran volver a sus países de origen. Hay muchas cuestiones legales, ¿no? También que hay que afrontar, que pueden suponer trabas para la vida religiosa, ulteriores restricciones. Pueden limitar las capacidades de nuestras hermanas para vivir la vida religiosa como quisieran hacerlo. Puedo preguntarle también a la hermana Vilmala, ¿cuál ha sido sus experiencias? ¿Cuáles son los números, las cifras? Luego volveré a Shoban. To speak about India. Gracias, muchísimas gracias, Pat, por invitarme aquí para hablar de la India. Algunas estadísticas, antes que nada. Dentro de 2025, la India tendrá más de 2 millones de hermanas ancianas. Y en ese momento, las congregaciones religiosas tendrán que preocuparse de ello. No tenemos muchas investigaciones o estadísticas a disposición en este momento, pero todo lo que podemos decir de las congregaciones religiosas es que la edad en promedio es entre el 40 y 60% de hermanas más ancianas, un porcentaje que ha venido aumentando en los últimos años. Esto active communities in spaces for este es un dato bien interesante a analizar en las comunidades más activas en el marco de espacios en los que encontramos un cuidado formal o informal. Algunas hermanas sienten que están perdiendo la esperanza porque piensan que su tiempo ya ha acabado. Así que yo creo que hay que crear una transición para estas hermanas. Yo no creo que muchas congregaciones preparen a sus hermanas para este momento de transición de un ministerio activo a una atención o un ministerio más reducido. Otro desafío es la falta de estructuras para los cuidados de los miembros ancianos, los espacios, sillas de ruedas motorizadas, simplemente reunirse para compartir las preocupaciones, cosas que mencionó también el padre Tom. Están también los gastos médicos a considerar en la India. Por ejemplo, no sé si existe un presupuesto dedicado para los cuidados de las hermanas más ancianas. Y eso para mí supone un gran desafío, lo dijo también la hermana Jane. Quizás
haya llegado el tiempo para sembrar esta semilla, para desarrollar los cuidados de los miembros ancianos, porque siguen teniendo mucho a brindar a las generaciones más jóvenes. Mi segunda pregunta se refiere al hecho de que sabemos que en algunas comunidades vivir juntos como hermanas es una parte esencial de nuestra vida porque nos permite reforzarnos. Así que el desafío de hacer que las hermanas más ancianas sigan sintiéndose parte de una comunidad, aun cuando se conviertan en personas frágiles físicamente, es algo muy importante. La hermana Carol de Estados Unidos. Gracias, hermana Pat, por invitarnos a esta conversación. Gracias también a la hermana Nirmala. Y como decía el padre Tom, nosotros tenemos en Estados Unidos unas cifras impresionantes. Lo que puedo compartir con ustedes es que estamos aprendiendo del pasado, porque como decía la hermana Nirmala, la planificación de la que hemos hablado todavía no se ha dado. Ahora tenemos un espíritu comunitario mayor, si queremos. Las hermanas mayores tienen que conocer su identidad, su ser hermanas, ser mujeres religiosas. No tienen que perder este sentido de su identidad. Otra cosa importante es el sentido de pertenencia, saber a quién pertenecemos, a la comunidad a la que pertenecemos nos permite no sentirnos excluidas, alejadas, incluso cuando ingresemos en un hospital, porque seguimos siendo miembros importantes de nuestra comunidad. Así que es importante construir ese sentido de identidad y ese sentido de pertenencia. Otra cosa importante es, se refiere a nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos que escuchar a nuestro propio cuerpo. Y esto, esta es una parte importante de nuestro camino hacia la edad mayor. Y nosotras hemos brindado especial atención para proporcionar a las hermanas lo que necesitaban. Es importante también la formación. Si hay una asamblea, un encuentro, intentamos participar, incluso permitiéndoles a las hermanas mayores participar. Es importante porque no hay que alejarlas de nuestros diálogos, aunque sea difícil implicarlas a veces. Así que responder a las necesidades de las hermanas es fundamental. Es fundamental hacerlo con dignidad y respeto, respetando quién son y haciendo todo lo posible por ellas. Es importante que se sientan parte de la comunidad. Muchísimas gracias, Carol. Entonces, lo que estás diciendo es que en algunos momentos, nosotras nos podemos alejar de nuestros apostolados y esto puede causar dolor, penas, ¿no? Y da un sentido de pérdida. La hermana Carol ha mencionado los esfuerzos necesarios para seguir brindándoles a las hermanas este sentido de su ministerio, de su apostolado, aún mientras envejecen. Y tienes experiencias, hermana Giovanna, a compartir en este sentido. Tienes que encender tu micro, por favor. Muchas hermanas pueden, digamos, modificar su forma de acercarse al ministerio. Las hermanas mayores se sentirán agradecidas por poder seguir participando, llevando una vida más contemplativa, más que activa. A lo mejor antes no tenían el tiempo, el espacio para reflexionar, para contemplar, para meditar, leer lo que les hubiera gustado. Participar también en las reuniones les permite seguir alimentando su vida espiritual de una forma diferente al pasado. Al mismo tiempo,
very much retired, mayores, con muchas necesidades, but they would still have contact with the ciudades especiales, muchas hermanas, sisters, están, tienen dificultades para estar con niños o con y esta es una necesidad de la, que tenemos and que send emails to justice and peace campaigns. Considerar, así que no las pondremos en las parroquias quizás, ¿no? O initial formation. They may still want to enviar correos electrónicos. O se implicarán en la justicia más integridad de la creación, como han dicho en el pasado, cuidando de los demás, o se implicarán en proyectos de oración, de acompañamiento. Así que yo creo que a veces podrán no ser implicadas activamente a nivel físico, pero sí se podrán implicar a otro nivel. All sisters en el que estarán comprometidas a un nivel significativo. And they will see that very much as a very real ministry, even when they are may not feel very well on any level. Hay que responder a las necesidades de las hermanas mayores. Ellas son un tesoro, incluso desde el punto de vista de la oración. Su ministerio no cesará. Será simplemente diferente. Could you hear me, Pat? Yes, I did. Yes. Sister Carol, would you like to add something to this? Hermana Carol, ¿quieres añadir algo? I know you care deeply about the link between. Sí, gracias. Sí, porque sé que estás muy comprometida, ¿no? Con la conexión entre el carisma y el ministerio aquí en Estados Unidos. Nos ocupamos mucho de estas temáticas en los últimos años. Hay una comprensión profunda de la vida religiosa que se refiere justamente a la vida en una búsqueda continua de Dios. A veces los miembros mayores nos han dicho, ahora ya no podemos hacer nada, tan solo podemos rezar. Pues no es así, pero nosotras tenemos que cuidar a los miembros mayores, hacer comprender a las jóvenes que esta vocación también es un ministerio en otros lugares del mundo. También hay un vínculo profundo. Happens then to my sense of self. So las personas mayores tienen un valor identitario también. Yo creo que el significado de la vida religiosa hay que releerlo a la luz de esto, porque no se trata de añadir más ministerios, sino de nuestro aporte espiritual. La vida realmente hay que vivirla y la espiritualidad hay que alimentarla. Tenemos que centrarnos en lo que genera un nuevo crecimiento. As Father Tom said earlier, it's very difficult when sisters. Tenemos que centrarnos en esto. Otra cosa que quisiera sugerir a la hermana Paz, como decía el padre Tom, es muy difícil en nuestras estructuras donde hay muchas hermanas. Y algunas estructuras no consiguen cuidar de todas las hermanas ancianas. Y si hay sister is alone. Hermanas, pues se, to their leaders is, se ponen en, se colocan en estructuras donde se pueda cuidar de ellas. Al comienzo lo que se les decía a las hermanas mayores era algunas hermanas mayores nos han dicho, pues yo no creía que iba a poder hacer algo a mi edad. Pero es importante brindarles también unos espacios, unos lugares donde puedan vivir juntos de una forma que sea generativa. Gracias, Carol. Todo este sector
de ser hermanas. La espiritualidad está a la base de nuestra vida religiosa, es fundamental para nosotras. En nuestro camino de vida es un desafío continuo crecer desde el punto de vista espiritual. Y cuando envejecemos, Nirmalini, ¿cuál es, en tu opinión, el desafío para apoyar la formación espiritual de las hermanas durante toda su vida y especialmente en los últimos años de su vida? Pues creo que la hermana Pat ha tocado un tema muy importante. Estoy segura de que las otras hermanas coincidirán conmigo si digo que las hermanas trabajan y a menudo nos olvidamos de lo importante de nuestra vida religiosa. Tenemos que centrarnos desde la formación inicial, que la vida religiosa no está pensada tan solo para trabajar, para los ministerios activos, sino que va más allá. Es lo que decía la hermana Carol. Se trata de que las hermanas puedan gestionar también los apostolados de oración, los grupos de oración, rezar por las necesidades del mundo, del país, de la congregación. Eso es sumamente importante para nosotras. Deberíamos centrarnos también en esto, no solo en la formación inicial, sino en la formación permanente hasta el final de nuestra vida, porque somos hermanas, y esto hay que subrayarlo, porque esto es lo que nos define. No tiene que ser algo distante de nuestra formación, sino que debería formar parte de un acompañamiento, de una formación necesaria para descubrir incluso más quiénes somos a los ojos de Dios. Este es un aspecto sumamente importante de nuestra vida. Y hacer hincapié en la formación de las más jóvenes para que puedan caminar con nuestras comunidades, porque ellas heredarán, ¿no?, los desafíos, o sea, la sabiduría de la congregación, del instituto. Pues has tocado un punto del que el Papa Francisco habla frecuentemente, sobre todo cuando celebra la jornada de la vida consagrada, el acompañamiento de los más jóvenes, de los ancianos, la reciprocidad. ¿Quieres añadir algo? Y luego, Siobhan. Sí, gracias una vez más, hermana Pat. Yo coincido mucho con la hermana Malini sobre la necesidad de formación en nuestra parte del mundo. La formación inicial es sumamente importante. Hay que leer artículos y luego hablarlos, discutirlos. Ya no lo consideramos como un programa de formación y, sin embargo, la mayoría de nosotras ha creado programas de formación que podemos hacer a los 40 años y más allá de los 40 años. En el pasado también muchas personas no eran capaces de crear programas de este tipo. Así que yo valoro mucho las instancias de formación porque nos ayudan a profundizar en nuestra vida religiosa desde que entramos hasta que salimos. Otra cosa en la que hacer hincapié es que tenemos que centrarnos en nuestra vida física, emotiva, espiritual. A menudo el aspecto fundamental es asegurar una asistencia, solo la asistencia médica. En cambio, hay que considerar un aspecto holístico, global de la persona, y habría que incluirlo en una formación holística. Por último, en esta vida de oración, de compartir, es una vida consagrada. Como líderes tenemos que seguir ayudando a todas nuestras hermanas para que puedan vivir esta dimensión de su vocación plenamente. Gracias, Carol. Because we do know
La última pregunta. Porque sabemos que en nuestras comunidades, cuando los miembros envejecen y llegan a la última fase de su vida, hay personas que cuidan de ellas. Uno de los principios fundamentales del acompañamiento de las hermanas en sus últimos meses o años de su vida, a partir de sus experiencias personales en las congregaciones que han ayudado a preparar a las hermanas de una forma eficaz para afrontar la última estación, ¿no?, de su vida. Siobhan, a lo mejor tú tienes una experiencia especial en este sentido, si quieres empezar tú con tu reflexión. Yo creo que uno de los principios fundamentales del cuidado en ese sector a nivel general es animar y brindarles a las personas la posibilidad de cuidar de las otras en todas las fases de nuestro camino, cuando se vuelvan más frágiles. Y nosotras también, ¿no?, valoramos mucho una ayuda cuando nos sentimos más frágiles y vulnerables. Muchas han subrayado la importancia de la escucha, por ejemplo. Se necesita una presencia acogedora de oración, de los cuidadores también. Deberían ayudar en la medida de lo posible a las personas enfermas a vivir esta fase de su vida, crear espacios donde puedan vivir sin miedos, en un diálogo marcado por la sensibilidad, y ajustar también el paso de los cuidadores a los de los enfermos. La sensibilidad, la intimidad son fundamentales, así como es fundamental la incidencia, ¿no?, de política para poder cuidar de las necesidades de las hermanas, la colaboración con agencias externas. Las comunidades tienen que estar dispuestas a aceptar ayudas externas, ¿no? El cuidado pastoral es igual de fundamental. Hay que crear nuevos equipos en este sentido. Y si las hermanas en estructuras externas están cerca, tienen cerca equipos que las ayudan, que la van a ver todos los días, no se sentirán aisladas. Algunas hermanas se han propuesto también para programas de formación y acompañamiento. Ahora tenemos también personal a disposición, pero es importante apoyar a aquellas personas que acompañan a los enfermos, porque la carga física y emotiva puede ser realmente abrumadora. Y se ha hecho mucho a nivel público, también en las comunidades, para unos cuidados globales, holísticos. Es necesario que la gente esté bien informada sobre cómo expresar sus disposiciones anticipadas de tratamiento. Es un tema muy complejo que nos lleva a expresar nuestros deseos antes de que termine nuestra vida. Y es necesario formar a las hermanas para que piensen también en ello, saber dónde querrán ser tratadas y hasta qué punto, en qué medida querrán implicar a los miembros de su familia y así por el estilo. Estas son cuestiones que hay que documentar, porque si de no ser así, a nivel legal no serán válidas. También hay que apoyar a las familias. Sé que muchas congregaciones consiguen perfectamente estar en contacto con las familias, también en cuanto a los gastos. Tenemos que adaptarlo, ajustar lo que hagamos a las reglamentaciones nacionales e internacionales. Si quieren añadir algo rápidamente antes de una breve pausa, antes de pasar a las preguntas.
Limalin, ¿quieres empezar? And I want to say it could not have been a better time than the synodal journey where we are walking together. Sí, decir que este es un momento estupendo para caminar juntas, para aprender las unas de las otras, porque ya no se trata de mi congregación o de tu congregación de África, de Estados Unidos, sino que estamos todos en el mismo barco, estamos todas implicadas en la misma interacción, y estos aprendizajes son fundamentales porque nos ayudan a crecer. Carol. Sí, gracias, hermana Pat. Tan solo añadir que una vez más coincido mucho con la hermana Nirmala y el padre Tom. Estas situaciones, el envejecimiento, es una realidad y es una cuestión universal. Cada una de nosotras tendrá que comprometerse en este sentido, pero hay también principios que nos podrán ayudar en este sentido, porque nuestra vida tendrá siempre que ser una vida de testimonio hacia el mundo. El mundo tiene que saber cómo vivimos, cómo morimos y cuál será, cuál es nuestro crecimiento, nuestra resurrección. Y por ello es fundamental comprometernos a vivir los unos con los otros, porque todos formamos parte de una misma familia. Y así que espero realmente con mucho amor, mucha ternura, que podamos aprender los unos de los otros, y me siento muy agradecida por estas conversaciones. Gracias, Nirmala y Carol y Siobhan, por este intercambio, esta conversación muy, muy hermosa, que nos ayuda a crecer y que puede ser mucha inspiración para las personas que nos escuchan. Nos tomamos unos minutos de pausa ahora para luego pasar a las preguntas y las respuestas. Ahora son las 3:21. Reanudamos a las 3:25. Y si tienen preguntas o comentarios en cualquier idioma, no duden en escribirlos en el chat. Luego nosotras seguiremos con esta conversación. Some thought, some reflection. Podría aflorar algo nuevo, ¿no? Alguna reflexión nueva que quieran compartir, alguna pregunta. Así que nos vemos en 3 minutos. Gracias.
Thank you very much and welcome back. I'm looking in the chat at questions. I see a question here about how to accompany sisters who have dementia. I see another question about interest in this, keeping the link between the community and family, and to underline the in a sense the goodness, the positive aspects of aging. And then entonces reanudamos. Alguien ha hablado de una vida intergeneracional, de un testimonio para la misión en nuestro mundo actual. No sé si quieren decir algo. Les dejo la posibilidad de comentar. Care and support of people with dementia, I think a hugely important thing is having the right care staff. That if the connection is there, un personal que cuide de las hermanas, de sus necesidades. Porque si no es difícil poder ayudar a las personas, la formación, la selección, la supervisión del personal es crucial. Otra cosa para añadir es que cuando pasamos un tiempo con personas con demencia, pues se trata de periodos muy limitados y hay personas que pueden cuidar de la demencia durante tan solo un tiempo, pero para cuidar de las personas con demencia se trata también de una de aportes espirituales. Carol, ¿quieres decir algo acerca de estas observaciones, las familias, sus vínculos con las comunidades? Sí, una cosa que me ha tocado mucho, estaba leyendo, se refiere a la negación que está en cualquier lugar, en todos los niveles. Me pregunto si negar la edad es un indicador del miedo. ¿Dónde viviré? ¿Dónde estaré? Sí, esta puede también ser una oportunidad para nuevas conversaciones, un nuevo diálogo sobre cómo viven nuestras hermanas, sobre el significado de sus vidas, asegurarles que no van a ser alejadas o dejadas de lado en algunas partes del mundo. Esto forma parte también de la cultura. La realidad de la negación junto a la salud mental, física y espiritual es una cuestión a encarar seriamente, pero con serenidad. Nímala, ¿quieres añadir algo? Hay una pregunta sobre la necesidad de educar a las personas a la transición. Es muy importante empezar a pensar en eso. Esto tiene que formar parte de nuestros diálogos, de nuestro diálogo intergeneracional, debido a la composición intergeneracional de nuestras comunidades. Hay que implicar también a las hermanas mayores para entender cómo se sienten en esta época de su vida. ¿Qué sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten cuidadas desde el punto de vista espiritual?
y hay que hacerlo de forma regular, creando grupos, implicando a todas las hermanas para intentar compartir, hablar desde el corazón, expresar cómo se sienten, dónde se encuentran en su camino. Patricia ha pedido leer algunas preguntas en español. Una de las preguntas se refería a cuál puede ser la mejor opción para que las hermanas puedan vivir en las casas de la congregación. Esto es fundamental. Otra pregunta importante en francés se refiere a la necesidad de aprender de esa plataforma. No estoy segura de qué quería decir. Otra pregunta en italiano interesante. A veces las hermanas más jóvenes son las más las responsables de cuidar de las hermanas ancianas. No es una pregunta, sino más bien un comentario. Hermana Pat, a lo mejor puedo intentar contestar yo sobre la base de lo que estamos escuchando en esta parte del mundo con las hermanas más jóvenes. Hay un gran amor hacia las hermanas ancianas. Quieren cuidar de ellas. Al mismo tiempo, son personas con 30, 40 o 50 años de vida religiosa. Así que, ¿cómo hacer ambas cosas? Es importante incluir estos temas en los diálogos entre los líderes para ayudar a las hermanas mayores. Así que se están abriendo unos espacios de diálogo muy relevantes. Muchas de nosotras esperamos poder seguir viviendo durante muchos años nuestra vida religiosa, pero tenemos que enfocarnos también en cómo cuidar de las hermanas más ancianas. Lo que se está planteando aquí es una cuestión muy importante. Entonces, Carol, lo que tú dices es que ayudar, incluso desde el punto de vista financiero, permitiría a las hermanas más jóvenes también acompañarlas. Sí, exacto. También hay otro punto importante, es decir, satisfacer, responder a las necesidades de las hermanas. Sería bueno poderlas tener en sus comunidades, pero es necesario un discernimiento muy sutil de cara a los cuidados necesarios para ellas. Luego, la cuestión de la formación, el acompañamiento espiritual también. Esta es una de las preguntas que ya hemos leído en el chat. Hay muchos programas de formación. Ahora, Nibala, ¿quisieras añadir algo de cara a estas preguntas? Bueno, creo que la hermana Carol acaba de plantear una cuestión sumamente importante. Aunque se hable de la relación entre las hermanas más jóvenes y las hermanas mayores, sabemos que el número de vocaciones está cambiando. Queremos que nuestras hermanas más jóvenes no se olviden de cuidar de las hermanas mayores, pero las hermanas mayores también tienen que acompañar a las más jóvenes para ser capaces de seguir contribuyendo a su crecimiento a partir de su experiencia por la vida religiosa misma de las hermanas jóvenes. Creo también que este tipo de conversaciones, claro, no podremos brindar soluciones perfectas, pero a través del diálogo, del intercambio, podremos profundizar en nuestro discernimiento. Gracias. Otra pregunta: ¿cómo centrarnos en el bienestar
para que las hermanas enfermas no sientan que su enfermedad no se está considerando. Es un desafío también. Haría falta prestar atención a estos desafíos. Giovanna, a partir de tu experiencia, ¿cómo podemos mantener este equilibrio? Es muy difícil, ¿no? Si nos centramos en el bienestar, en la enfermedad. Creo que es una cuestión bien personal y eso cambia de hermana a hermana. Tenemos que enfocarnos en el bienestar, al igual que garantizar poder mantener este equilibrio psíquico, mental, físico. Si tan solo pensamos en el bienestar, corremos el riesgo de negar. Es necesario crear este equilibrio. Y les hablo a partir de mi propia experiencia y creo que también es necesaria una apertura. Si no me siento bien a todos los niveles, tengo que podérselo decir a alguien para afrontar este problema, para que mis necesidades se vean satisfechas o atendidas. Necesitamos a personas que cuiden de nosotras. Patricia, ¿me perdí alguna pregunta acaso? Sí, hay sugerencias, preguntas para la USG, para formar las congregaciones, las hermanas más jóvenes. Es importante colaborar, viajar para compartir también buenas prácticas en el seno de las congregaciones para atender estas dificultades. Algunas hacen hincapié en que cuando las hermanas se van al extranjero, esto afecta también a la vida de su comunidad. Y las necesidades especiales de algunas hermanas que con problemas cognitivos deberían quizás estar más cerca de sus familias que de su congregación. ¿Y algún comentario sobre esto? O simplemente tomemos esos comentarios como puntos sobre los que reflexionar. Y también nosotras, como WISG, seguiremos reflexionando sobre esto. Este aporte lo retomaremos en los próximos webinars. El padre Tom, sobre la base de lo que hemos dicho, hemos escuchado en esta conversación y a la luz de tu primera presentación, ¿qué opinas? Gracias. Ha sido una conversación, una discusión muy interesante. Yo creo que el tema, el problema fundamental es cuidar de las generaciones más jóvenes, formarlas para que aprendan cómo gestionar, cómo manejarse en un entorno donde hay muchas hermanas ancianas, para que entiendan lo importante de la tarea que se les está pidiendo, ¿no? Cuidar de las hermanas mayores y aprender a respetar, ser respetados, participar en este proceso. Otro factor sumamente importante son las estructuras donde se prestan cuidados. También seguir una rutina, ¿no?, cotidiana en la vida religiosa. Las hermanas mayores sufren ansiedad o para que las hermanas enfermas no se alejen de las comunidades religiosas de forma drástica. Al cabo de 50, 60 años en una comunidad, se sacan de ahí.
en cambio es importante que las hermanas sigan con sus rutinas en un entorno sereno. Esto es fundamental para nosotras y esto nos permite entender lo importante que es la colaboración a todos los niveles, los temas que de los que hemos hablado hoy son importantes. Me gustaría darles las gracias a todos y a todas ahora que estamos por concluir nuestro encuentro. Gracias. Creo que las hermanas están empezando a reflexionar de una forma concreta sobre este tema, estas necesidades. Y así que lo que estamos dando es un paso fundamental. Así que los invitamos a rellenar un cuestionario muy, muy breve que van a, y ahora van a recibir unas indicaciones relativamente a este cuestionario. Les pedimos que rellenen este cuestionario. Ya hemos dado un nombre a muchos desafíos, muchas dificultades, pero les pedimos que identifiquen uno especialmente importante para su congregación en las diferentes partes del mundo. Y luego les pediremos también que identifiquen las buenas prácticas y que nos pueden ayudar a aprender y profundizar más. Ahora la hermana Paula nos, no, Patricia, nos guiará en esta fase, en esta. Así que si quieren, tienen 10 minutos a disposición para rellenar este cuestionario, una parte fundamental de nuestra planificación, porque queremos planificar juntos, ¿no? Como un grupo aislado, desconectado de la realidad. Así que, Patricia. Gracias, hermana Pat. Estamos copiando los enlaces en el chat y vamos a compartir con ustedes también el enlace del Google Form. No se preocupen si no pueden rellenarlo ahora, lo podrán hacer también posteriormente. Pero en todo caso, para quien pueda, van a tardar 5 minutos en hacerlo. En el chat están los enlaces en todos los idiomas. Pueden incluso escribir en portugués. Pueden tomar este enlace del chat y tan solo decirles, recordamos a la Administración General, pueden rellenarlo en todas las partes del mundo, especifiquen si son provinciales, si están trabajando a nivel regional o provincial, háganlo a cualquier nivel. No es necesario rellenar todas las secciones, ¿eh? It's 43 minutes past the hour, so you will have until 10 minutes to the hour. Or 5 minutes to the hour, sorry.
If you have time when you're finished, si tienen tiempo cuando terminen, nos gustaría si pudieran escribir en el chat tan solo un comentario para poder tener una retroalimentación directa a partir de su experiencia de esta reflexión juntas. Now perhaps we can move towards the conclusion. A lo mejor podemos acercarnos a la conclusión del trabajo de hoy. All
y decirles que los resultados del Google Form los vamos a recopilar y también sus comentarios y preguntas en el chat los vamos a recopilar. Vamos a traducir la presentación también del padre Tom para que la puedan tener en los diferentes idiomas. Y estarán a disposición también las biografías de nuestros ponentes y tomaremos todos los materiales que nos han brindado. Y si no pueden abrir el módulo, el modelo Google, se los vamos a enviar y lo podrán rellenar en otro momento. Gracias por participar. Este es un camino que estamos haciendo juntos, un camino verdadero para intentar responder juntos a estas temáticas, crear nuevos caminos, utilizar los recursos a disposición y nuestras experiencias para el cuidado de las personas mayores en este sector. Así que me gustaría invitar a la hermana Jane a dirigirnos unas palabras a modo de conclusión antes de cerrar. Gracias, hermana Pat. Ha sido realmente una conversación de gran impacto y de gran interés. Gracias, hermana Pat, hermana Carol, hermana Shoban, por compartir sus ideas y brindarnos sus puntos de vista sobre cómo la cuestión del cuidado a las personas ancianas se manifiesta en nuestras comunidades. Gracias, padre Tom, por su presentación y por invitarnos a profundizar, gracias por empujarnos, por motivarnos a acciones más impactantes. Gracias por la atención a nuestros miembros ancianos. ¿Cómo podemos garantizar que las hermanas vivan sus vidas en condiciones dignas hasta el final? Creo que esta conversación supone un gran estímulo para todas nosotras para encontrar soluciones prácticas, cada una en su propio marco cultural. Mientras escuchaba, me vinieron unas ideas. El cuidado de los ancianos es una realidad y gestionar estos desafíos es una necesidad en todo contexto cultural. Lamentablemente, la disminución de las religiosas y de los bautismos en la iglesia son una realidad. Es necesario pensar en mantener un estándar optimal en la calidad de la vida de nuestras hermanas. También un enfoque holístico en la formación. La cuestión no es tan solo financiera, sino que es también espiritual, emotiva y nos ayuda a vivir una vida más digna. He pensado también en las hermanas más jóvenes, que igual necesitan ser apoyadas a lo largo de toda su vida, incluso en la transición de sus cuando dejen sus comunidades o cuando vuelvan a sus comunidades. Para que las hermanas sean estén preparadas, hay que brindar soluciones y servicios. Y también la necesidad de una mayor colaboración. Tenemos que ensanchar, ampliar nuestra colaboración, nuestra misión. El número de hermanas ancianas crece y las soluciones habrán que ser adaptadas a las necesidades de cada continente, de cada cultura.
We need each other. No podemos trabajar de forma aislada, nos necesitamos mutuamente como una sororidad global. Tenemos la responsabilidad de cuidar de las personas frágiles. La Fundación Hilton realmente quiere fomentar, quiere promover la cuestión del envejecimiento de las hermanas a nivel nacional e internacional y brindar soluciones. Queremos escuchar sus voces y por ello les pedimos participar en estas sesiones. Queremos crear un comité internacional para promover las mejores soluciones para solucionar estas cuestiones tan candentes. Y también redactaremos un documento con estas, con el resultado de esas discusiones. Y la hermana Pat, la WISG, nos ayudarán. Ahora que nos preparamos para los próximos encuentros, vamos a proponer estas soluciones y modelos potenciales, pensando, por ejemplo, en cómo financiar el cuidado de las hermanas más ancianas, cómo preparar a nuestras congregaciones, a las hermanas más ancianas, a nuevas formas de vida, para apoyar una vida digna, para que todas las congregaciones puedan afrontar las necesidades de sus miembros mayores. Y también nos preocupamos de cómo gestionar, cómo lidiar con los desafíos de las hermanas enfermas con enfermedades terminales o mentales. Como he dicho, cuando empezamos este encuentro, pues esta es una conversación, un diálogo, una reflexión, una contemplación de las posibilidades para promover cuidados de calidad para los miembros ancianos de la vida religiosa. Es tan solo el comienzo, ¿no?, de este compartir de nuestras necesidades, la experiencia, nuestros enfoques, el comienzo de nuestra colaboración. ¿Y dónde nos encontramos en esta planificación? Pues esta planificación nos llevará a una acción concreta. Evidentemente es esencial crear partenariados, porque tenemos que aprender de aquellos países ya comprometidos en la planificación, como Estados Unidos, que han preparado buenos planes de los que podemos aprender, y otros países que ya han avanzado mucho en la planificación, mientras que en otros países hay muchas dificultades todavía. Y tenemos que trabajar y caminar juntos para encontrar soluciones para afrontar estas cuestiones de una forma holística. Esperamos que esta conversación cree un comité internacional para abordar este tema y encontrar soluciones. En la Hilton Foundation queremos seguir con ese diálogo para apoyar a las hermanas católicas, para fomentar esta conversación, promover, salvaguardar nuestros tesoros mutuos, que son ustedes, hermanas. Gracias y le cedo la palabra a la hermana Pat. Thank you very much, Sister Jane. Muchísimas gracias, hermana Jane. Gracias por tus palabras. A la hora de empezar este camino, veremos también cómo responder a los diferentes niveles con una acción que apunta a responder a las necesidades personales y comunitarias. Has subrayado muy bien el marco en el que nos movemos. Estamos aquí para ayudarnos en un espíritu de liderazgo, de colaboración y de liderazgo. Gracias a la Fundación Conrad Hilton, te pedimos entonces que extiendas nuestro agradecimiento a la Fundación Hilton por este don, que es una forma para reconocer también el valor y el aporte de las hermanas católicas en todas las sociedades en todo el mundo. Eh,
Hay que cuidar de las hermanas mayores. Conrad Hilton estaba convencido, ¿no?, del rol que jugaron las hermanas en su vida, en su formación. Gracias a todos y todas las participantes. Gracias por rellenar el cuestionario. Esto nos ayudará a moldear el próximo encuentro de abril. Les pedimos que participen en la próxima conversación para seguir caminando juntas. Gracias al padre Tom, a la hermana Siobhan, Carol, Nimala. Gracias por todo lo que nos han contado y compartido hoy. Y gracias también a nuestras intérpretes que han hecho una labor estupenda. Gracias a al equipo técnico de WISG, Florence, Ricardo, Paola y todos los demás que nos han ayudado para que este webinar se pudiera celebrar. Ahora pasemos a nuestra oración final, preparada por la hermana Cleofe, una hermana dominicana. Guíanos, pues, en esta oración final. We are now confronted with the realities of our congregations in the future. Nos encontramos en una realidad. Ofrezcamos estos aportes a Dios. Pasemos a nuestra oración final. Un momento. Tan solo un momento, por favor. ¿Pueden ver mis diapositivas? Yes, you can, sister. If you press the little, or if you press F5 on your computer. Yes, sister. Si puedes lanzar la presentación. Bien, ahí va la oración. Place the cursor on the first slide. Is it a, thank you, and sister. Then press F5. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, gracious and loving God, Padre bondadoso y amoroso, nuestros corazones están llenos de alegría y gozo porque nos has llamado a estar juntos y a ser uno. A ver si conseguimos pasar las diapositivas. Take your time. It's all right. I cannot scroll down my slides. Is there somebody who is managing the? Yeah. Sorry, sister. Yeah. Can you see? Paola, can you download and see, or Ricardo? Can you scroll down the slides, please? I can do that. I have it open. Just yeah, a second. Okay. Mm. Okay, because I know that somebody is managing. Thank you, sister. Mm.
Gracias por la ayuda técnica. Is there a music, sister? Yes, sister, there's the background music for. También hay una música. Gracias por tu amor, tu compasión, la esperanza. Gracias por la valentía y la fuerza con que respondemos a tu llamada y misión. Venimos a ti hoy pidiendo tu guía, sabiduría y apoyo al terminar este encuentro y te pedimos unidad. Ayúdanos a comprometernos y a realizar la misión que nos has confiado. Permítenos crecer como una comunidad que se preocupa por unos y otros, especialmente hacia nuestros miembros ancianos y enfermos. Señor, llénanos de tu gracia cuando tomemos decisiones que puedan afectar a nuestras hermanas mayores de la comunidad y a todas las congregaciones del mundo en general. Nos has dado todo lo que tenemos. Estamos agradecidos por el maravilloso regalo de la vida y la vocación. Te imploramos que nos sostengas con tu amoroso cuidado. Y de manera especial te ofrecemos los años que nos quedan de vida. Somos conscientes de que somos uno de que somos uno y que somos unos de aquellas personas llamadas que has llamado a la vejez. Una llamada que nos se da a todos, incluso a la mayoría en nuestro mundo actual. Te pedimos humildemente que nos agracies profundamente en cada aspecto de nuestras luchas. Dios de la misericordia, enséñanos a envejecer con gracia. Permítenos a seguir siendo útiles, contribuyendo al mundo de nuestro optimismo, sumando nuestras oraciones al alegre fervor y al valor de los que ahora toman el timón. Que nuestro camino al campo de la acción sea sencillo y natural como un brillante y alegre puesta del sol. Perdónanos si solo ahora en nuestra tranquilidad empezamos a saber cuánto nos amas y cuánto nos has ayudado. Por último, haz que tu espíritu esté con nosotros y nos acompañe para que podamos comprender claro y profundamente el plan que tu plan para el bienestar de nuestras hermanas mayores. Guía cada paso que damos y danos el valor como para afrontar todos los desafíos que conlleva el envejecimiento. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Thank you very much, Sister Cleophas. Muchísimas gracias.
hermana Cleofe, por esta oración estupenda. Gracias a todos los participantes en este encuentro de hoy. Ahora podemos abrir nuestros micros para saludarnos. Gracias a todos y a todas. Gracias, hermana Pata. Gracias, Carol, Giovanna, Nimala. Gracias a todos. Gracias a todos y a todas. Gracias. Everyone's going, so not really. Everyone is going, so I think. Thank you very much.